Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy vengo con el tercer tutorial de Halloween. Ya sabéis que os dejé un fantasma más tradicional, más humanoide en el primer vídeo. El segundo vídeo fue un vídeo extra en el que os dejé cómo hacer una araña, que si no lo habéis visto, bueno, pues os los dejaré los dos por aquí. Y este tercer vídeo yo me tomo la licencia de hacer un Halloween un poco más friki o de temas videojuegos o así. Y es que a mí me parece que era el momento ideal de hacer este Boo, este muñeco, este fantasma de Mario, este muñeco tan gracioso y tan simpático que a mí siempre me ha gustado mucho. Y la verdad es que, bueno, la idea me la dio mi chico y me pareció genial, me pareció súper guay. Yo tenía muchas ganas de hacer este muñeco y bueno, ¿qué mejor momento que Halloween? Puesto que es un fantasma, ¿no? Bueno, yo tengo que contaros que no le he puesto como al anterior fantasma, que le puse como una guitita para colgarla, porque este tengo pensado dejarlo apoyado, ¿vale? Pero si queréis, pues ya sabéis que es tan fácil como ponerle una cuerdita, ¿vale? Bueno, antes de entrar un poco al tema de Boo, tengo que deciros que he cerrado mi página de Facebook y también mi Twitter, porque no lo usaba, así que los que me sigáis o me siguieseis por allí, porque Facebook tarda un tiempo en cerrarte la página, pues podéis seguirme por Instagram, si es que tenéis Instagram, porque la verdad es que es la red social que yo más uso. Me estoy aficionando ahora mucho a los stories, así que bueno, por allí pues podéis saber todo lo que hago a diario, también tenéis adelantos de los muñecos que hago, que los voy subiendo por stories y así. No los subo nunca enteros, pero bueno, por ahí se intuyen las cosas que hago. Así que bueno, por ahí pues me podéis seguir. Y bueno, volviendo al proyecto que hoy nos ocupa, Boo, deciros que los dientecitos y los ojos se los he hecho de fieltro. Ya sabéis que en los materiales os los voy a decir, pero no los vais a ver en el vídeo porque esto es un poco chomina que os lo ponga. Y también porque ya sabéis que yo no lo hago aquí en donde suelo grabar, ¿vale? Así que ya está. También deciros que es opcional esto de no rellenar la alita. Si las queréis rellenar lo podéis hacer, ¿vale? Y ya está, yo creo que no tengo más nada que decir, así que bueno, os voy a dejar con lo que necesitáis para hacer este Boo y con el paso a paso. Bueno, para hacer a Boo vamos a necesitar lana, hilo o lana. Yo he usado 100% acrílico sintético y recomendado para tejer con agujas de 3.0/3.5 mm, ¿vale? Y he usado lana blanca, que ya veis que me queda ya poquísima, lana roja para la boquita y lana negra para hacerle los detalles. También vais a necesitar relleno de cojines. También he usado una pistola de silicona para pegar los detalles de fieltro. Pero si no tenéis una pistola de silicona caliente, pues podéis usar otro tipo de pegamento textil. Bueno, y como he dicho, pues también fieltro, blanco y negro. Y también vais a usar una aguja de crochet. Yo en esta ocasión la he usado de 3 milímetros. También vais a necesitar un contador de vuelta, un marcador de punto, una aguja lanera y unas tijeras. Y ya está, os dejo con el paso. Bueno, pues vamos a empezar y vamos a empezar con el cuerpo-cabeza. Es que, bueno, sí, vamos a empezar haciendo un círculo grande que será nuestro cuerpo y cabeza de este Boo. Así que bueno, vamos a empezar como siempre con un anillo mágico. Y en esta ocasión el anillo mágico va a ser de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y esta va a ser nuestra primera vuelta, así que la vamos a marcar. Y justo después de esto lo que hacemos es que tiramos de nuestro hilo y cerramos como siempre nuestro anillo mágico, tirando lo más posible porque claro, a la vez más puntos se va a quedar como abierto, ¿vale? Pero tenemos que tirar hasta que se cierre. Ahí. Y ahora en la segunda vuelta vamos a hacer pues... Ahí. Vamos a hacer 8 aumentos. Aquí en el primer punto metemos, aprovechamos para esconder el cabete, ¿vale? Este sería el primer punto del primer aumento, que él ya lo vamos a marcar porque este va a ser nuestro punto de referencia a partir de ahora. Y en el mismo punto hacemos otro punto bajo, que esto haría el primer aumento. Y así haciendo aumento,
vamos a ir hasta el final de la vuelta. En cada punto disponible que tenemos hacemos un aumento y al final tenemos que acabar con 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo, que lo marcamos porque este ya va a ser nuestro primer punto de referencia todo el rato, y un aumento. Y así, siguiendo esta secuencia de un punto bajo, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer dos puntos bajos, uno, y dos puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo dos puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta número 4, que tenemos que acabar con 32 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, que lo marcamos, 2 y 3 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 3 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, dos, tres y cuatro puntos bajos y un aumento. Y así, siguiendo esta secuencia de cuatro puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta número 6. En la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos bajos, uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos bajos y un aumento. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta, haciendo cinco puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, uno, dos, tres, 4, 5 y 6 puntos bajos y un aumento. Y siguiendo esta serie de 6 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y un aumento. Y haciendo esto, vamos a ir hasta el final de la vuelta, haciendo 7 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 10 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y un aumento. Y así, haciendo 8 puntos bajos, un aumento, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Ahora, de la vuelta número 11 a la vuelta 20 vamos a ir haciendo un punto en un punto por cada punto que tenemos disponible, ¿vale? Sin aumentar y sin disminuir. De la vuelta 11 a la 20 tenemos que tener 80 puntos, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis que yo estas vueltas las hago fuera de cámara y cuanto que acabe la vuelta número 20, pues vengo y vemos cómo seguimos, ¿vale? Bueno, ya he acabado la vuelta número 20 y ahora vamos a la vuelta número 21. Como veis, ya ha crecido bastante, ¿veis? No sé, me ha dado ahora por los muñecos grandes, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que cuando se me pase un poco esto, volveremos a los normales. Pero bueno, vamos a los normales que yo considero normales, porque, por ejemplo, Totoro, yo se lo enseñé a gente y a mí me parecía súper grande y había gente a la que le parecía normal, no grande ni nada. Así que bueno, me voy a dejar de divagar porque si no, adiós. Y vamos a la vuelta número 21, que vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, que lo marcamos porque el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y después de estos 8 puntos bajos vamos a hacer una disminución, que recordemos que es coger dos puntos juntos, ¿vale? Yo cojo la parte de delante de los puntos porque me gusta más cómo se queda la disminución. Ya la tengo los dos cogidos, lo atravieso con un hilo y ya cierro el punto normal, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir siguiendo esta serie de 8 puntos bajos, una disminución hasta el final de la vuelta.
En la vuelta número 22 vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y una disminución. Y así haciendo 7 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 23 vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y una disminución. Y así vamos ya hasta el final de la vuelta, haciendo 6 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 24 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y una disminución. Y así haciendo 5 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 25 vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, que lo marcamos porque es el primero. 2, 3 y 4 puntos bajos y una disminución. Y así haciendo 4 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 26 vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos y una disminución. Y así, siguiendo esta serie de 3 puntos bajos, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 27 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos y una disminución. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta haciendo 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta número 28 vamos a hacer 1 punto bajo y una disminución. Y así haciendo un punto bajo, una disminución, vamos a ir hasta el final de la vuelta. Bueno, yo ya he acabado la vuelta número 28 y como veis lo he rellenado. Quiere decir que lo he rellenado en abundancia porque, no sé, hay amigurumis que piden que lo rellenemos más y otros menos. Yo creo que al final uno pues, se va dando cuenta. Yo creo que este es de los que pide quedarse bien, bien prietito. Así que bueno, vamos a la vuelta número 29. Que lo que vamos a hacer va a ser 8 disminuciones, ¿vale? Ya sabéis que a mí no me gusta nada, nada, nada trabajar con los muñecos ya rellenos, pero bueno. Aquí está la primera disminución. Y así vamos a ir haciendo 7 disminuciones más, ¿vale? Que las vamos a ir cerrando pues con cuidado y así teniendo tampoco... intentando... que nos moleste lo menos posible el relleno. Y bueno, vamos a hacer estas 8 disminuciones y cuando acabemos pues venimos y ya cerramos el muñeco. Bueno, una vez tenemos ya las 8 disminuciones nos tienen que quedar 8 puntos, así que ya cortamos el hilo, tiramos y lo enhebramos en una aguja lanera, en una aguja lanera. Y hacemos pues lo de siempre, pasamos por los 8 puntitos que tenemos, este sería el primero, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 puntos. Y ahora volvemos a pasar por el primero. Y ya quitamos el marcador. Y
tiramos para cerrar, ¿vale? Y vamos a dar, yo acomodo un poco el relleno, ¿vale? Y vamos a dar unos puntitos de seguridad para que esto no se nos abra, ¿vale? Y más aquí que yo lo he rellenado muchísimo, ya sabéis que me encanta rellenarlos mucho. Y este además creo que me lo estaba pidiendo especialmente, estaba diciéndome relléname, relléname, ¿vale? Y esto como es la parte de abajo no se va a ver, así que tenemos que cerrarlo bien, que no se nos vaya a escapar. Bueno, y una vez ya lo tenemos bien sellado y cerrado, pues lo que hacemos es que metemos la aguja, la sacamos por aquí mismo y cortamos el hilo al ras. Ahí. Y ya tendríamos acabado lo que es el cuerpo de este bu, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a hacer esta pieza y de esta pieza vamos a hacer esta y dos más. Es decir, en total tenemos que hacer tres piezas iguales a esta, porque dos van a ser los bracitos o alas, ¿vale? De este fantasma, de este bu, y otra va a ser la cola. Y la verdad es que los voy a hacer todos así porque es que son todos iguales, me resultan todos iguales. Solamente luego os voy a explicar las diferencias que voy a hacer entre uno y otro, ¿vale? Entre lo que es la ala y la cola. Pero en principio son todos iguales, ¿vale? Así que vamos a ello. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5... y 6 puntos bajos. Y esta va a ser nuestra primera vuelta, que como siempre tiramos del hilito y lo cerramos. Y en la segunda vuelta pues vamos a hacer lo siguiente. En la segunda vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, uno, que lo vamos a marcar porque es nuestro primer punto y a partir de ahora va a ser nuestro punto de referencia. Y dos puntos bajos. Y ahora hacemos, después de los dos puntos bajos, hacemos un aumento. Y esto lo vamos a volver a repetir una vez más hasta llegar al final de la vuelta. Dos puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, que lo marcamos, dos y 3 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a volver a repetir otra vez hasta llegar al final de la vuelta. Hacemos 3 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 4 vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a volver a repetir, los 4 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 5 vamos a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y un aumento. Y así esto lo vamos a volver a repetir una vez más hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 6... vamos a hacer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a volver a repetir una vez más. En la vuelta número 7... vamos a hacer 7 puntos bajos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a volver a repetir una vez más. 7 puntos bajos, un aumento. En la vuelta número 8 vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y un aumento. Y esto lo vamos a volver a repetir una vez más. En la vuelta número 9 vamos a hacer 20 puntos bajos, un punto por cada punto que tenemos disponible, sin aumentar y sin disminuir. Bueno, ya una vez hemos hecho la vuelta número 9, yo lo que he hecho ha sido ya cortar el hilo y lo que vamos a hacer va a ser sacarlo. Aún no he quitado el marcador porque os voy a contar, ¿vale? Ya os he dicho que hay que hacer estas piezas, yo ya las tengo hechas con esta última que he hecho. Una la vamos a dejar abierta, esta que va a ser la cola, y las otras dos las vamos a coser, ¿vale? Así, enfrentando los puntos unos con otros. Yo ya tengo una hecha, que es esta, y voy a hacer la que me queda, ¿vale? Y la que vamos a dejar abierta, pues lo que hacemos es, como siempre, cerramos con un punto deslizado, ¿vale? Y ya está. Y ahora con esta lo que hacemos es que enhebramos una aguja lanera y vamos a ir cosiendo los puntos enfrentados. Es decir, el primero con el último. Ahí. Primero con el último, luego el segundo con el cuarto y así. Uy, el segundo con el cuarto. El penúltimo con el segundo y así hasta llegar al final, ¿vale? Y así quedaría, ¿veis? Quedaría rectito, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con la boca, que ya veréis que vamos a hacer una parte de crochet y otra la vamos a hacer con fieltro, ¿vale? Los dientecitos se los vamos a hacer con fieltro porque es mucho más práctico, ¿vale? Bueno, hacemos un nudo corredizo y después de este nudo corredizo vamos a hacer 16 cadenetas o puntos cadena, ¿vale? 16. Bueno, y una vez tenemos los 16 puntos cadena, nos saltamos el primer punto cadena y en el segundo metemos y hacemos nuestro primer punto bajo. Y así vamos a ir hasta el final de los puntos cadena haciendo puntos bajos en cada punto que tenemos, ¿vale? Que tenemos que tener 15 puntos bajos. Bueno, esta sería nuestra primera vuelta, la vamos a marcar como la primera vuelta, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos otros 15 puntos bajos hasta llegar al final, ¿vale? Yo le voy a poner aquí un marcador, el otro ya se lo puse en la vuelta anterior, para así no dejarme ningún punto sin trabajar, ¿vale? Recordad que son 15. Y esto lo vamos a hacer esta vuelta y la tercera vuelta también vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, yo ya he dado las tres vueltas haciendo 15 puntos y ahora en la cuarta vuelta vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, metemos en el primer punto y sacamos pero no cerramos, metemos en el segundo punto, sacamos y no cerramos. Y ahora lo cerramos los tres juntos, vamos, lo que sería una disminución. Y a continuación vamos a hacer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya está. Bueno, y una vez hecho los 11 puntos bajos, vamos a hacer otra disminución, pero ya sabéis que lo estoy haciendo cogiendo, metiendo y sacando hilo, y en la última meto y saco, y hago la disminución, ¿vale? Y esta sería la vuelta número 4. En la vuelta número 5, vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, metemos en el primer punto, y sacamos, metemos en el segundo punto, y sacamos, ahí. Ahora, hacemos
9 puntos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 9 puntos abajo y otra disminución. En la vuelta número 6 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo y hacemos una disminución. Siete puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7 puntos bajos y otra disminución. En la vuelta número 7 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, hacemos una disminución, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y otra disminución. En la vuelta número 8 vamos a hacer una cadeneta, giramos nuestro trabajo, hacemos una disminución, hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y otra disminución. Ahí. ¿Vale? Y ya después de hacer esta disminución, lo que vamos a hacer es en el punto en el aquí donde podamos meter, ahí hacemos un punto deslizado, ¿vale? Tiramos, ¿vale? Y dejamos cuerda para dejamos hilo para luego coser, ¿vale? ¿Vale? Y así quedaría la boca. A mí me parece que se queda muy guay, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo todo a nuestra pelotita esta, ¿vale? Vamos a coser aquí la boquita, ahí. Voy más que nada a coser primero la boca para centrarla, ¿vale? Y luego cosemos lo que es los bracitos y la colita. En principio voy a coser la boquita y ahora os cuento, ¿vale? Bueno, y una vez situado la boca, lo que voy a hacer ahora, creo que esta vez lo voy a hacer todo muy, muy al revés, muy, muy a lo loco. Lo que voy a hacer va a ser dibujarle como así, como los ojitos un poco fruncidos que lleva, y después ya a ver dónde coloco las alas, ¿vale? Lo que estoy viendo es que voy a situar el centro aquí, más o menos. Bueno, ahí más o menos. Creo que el centro bien. En la boca, quizá ahí. Bueno, ahí. Vale, voy a enhebrar una aguja con hilo negro. Bueno, ya tengo como un párpado bordado, más o menos, ¿vale? Y ahora pues voy a bordar el otro. Así que lo que voy a hacer va a ser meter en perpendicular hacia abajo. Así. Ahora voy a ir también hacia los lados otros, ¿eh? Así metiendo al lado solamente, vamos, que no estoy haciendo nada raro.
Y ahora voy a ir hacia arriba 2, ¿vale? También en perpendicular. 1. Y 2. Ahí creo que está. Y ahí estarían más o menos los ojitos. He de decir que no me han quedado demasiado conseguidos, la verdad. Pero bueno, yo espero que mejoren ahora cuando le pongamos los dientecitos y los ojos, ¿vale? Bueno, ya voy a cortar. Cortamos al ras y el hilo negro, ya sabéis. Ahí. Y ya está. Y ahora voy a colocarle lo que es la colita. Lo primero que voy a hacer va a ser colocarle la colita. Ahora os voy a explicar ya lo que hago y ya os dejo con el proceso, ¿vale? La colita se la voy a pegar así aquí, más bien, ¿vale? La voy a rellenar un poquito, pero nada, un poquito, ¿vale? Y la ala se las voy a pegar aquí al ladito. Así, ¿vale? Un pelín dobladita, pero nada, un pelín, ¿vale? Así que bueno, voy a hacer eso y os dejo el vídeo a cámara rápida para que lo veáis, ¿vale? Bueno, pues como veis, lo que he hecho ha sido simplemente pegarle así como unos balitos aquí de ojos y unos dientecitos. Yo he decidido hacerle estos aquí más larguitos para que parezcan colmillitos y la verdad es que me parece que se queda muy muy chuli, ¿vale? Ahí la estáis viendo. De todas maneras ya lo habéis visto mejor en la portadita. Ahí está. Así que ya le hemos acabado nuestro fantasma. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, es muy fácil de hacer. Y recordad que no solamente lo podéis hacer en Halloween, lo podéis hacer cuando queráis. La verdad es que, bueno, no es típico de Halloween, pero a mí pues me ha parecido buena idea hacerlo en esta época. Así que, bueno, espero como siempre que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues darle manita arriba, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y ya. Ya sabéis que en la cajita de información vais a tener ya la única red social que tengo, que es Instagram. También vais a tener mi correo, que ya sabéis que por ahí nos comunicamos muchísimo. Ah, también deciros que si no he contestado algunos de vuestros correos, volvérmelo a mandar porque yo los contesto todos y ya los tengo todos contestados, ¿vale? Es que recibí algunos mensajes por Instagram diciendo eso, que me habéis mandado un correo y no lo he contestado. Pues eso, que si es que no me han llegado, si no lo he contestado es que no me han llegado, ¿vale? Y que también tenéis en la cajita de información el enlace al blog que escribo con mi amiga. Y ya está, que sin más nos vemos en el siguiente vídeo.